Bolivia ha trabajado en la integración en el territorio nacional de sus culturas y tradiciones. Pero no solo ha venido trabajando en la integración de sus pueblos, en los últimos 13 años también ha trabajado en la integración de la región para que sean solo un hermano pueblo toda la región. Por esta razón es que en los últimos 13 años se han venido realizando binacionales esta gestión. 2019 se realizó la quinta binacional Perú-Bolivia, dando importantes avances, razón por la cual Paraguay, viendo el potencial que tiene Bolivia como un país que genera integración en la región, ha realizado la primera binacional Bolivia-Paraguay, la que ha mostrado también fuertes lazos de integración entre ambos países en bien de la región. Conozcamos. Bolivia tienen un pasado milenario que los hermana, una historia prehispánica común. Nacieron de un mismo tronco. El lago Titicaca fue desde entonces un nexo histórico y geográfico entre estos países. Desde entonces cabe decir que ambos, Perú y Bolivia, han compartido costumbres, creencias, territorio, comercio e historia, aspectos que en la actualidad no han sido olvidados o dejados de lado por sus pueblos, razón por la cual en la actualidad se pensó en reuniones al más alto nivel entre ambos países. Esto para trabajar en bien de los pueblos que son hermanos. Con Perú y Bolivia somos de la misma historia, somos una familia. Y en ese tiempo, en el siglo XX, tenemos la obligación de seguir compartiendo esas grandes gestas libertarias que hicieron nuestros antepasados, primero por la independencia, por la fundación de la República. Y en ese tiempo, un principio de la liberación, trabajando, luchando para que el Estado, nuestros Estados tengan soberanía e independencia. Nuestros pueblos tengan identidad y dignidad y sobre todo cierta igualdad. Ser gobierno, ser presidente, es mi pequeña experiencia, había sido trabajar por la cierta igualdad entre nuestros pueblos. En consecuencia, los presidentes de entonces de la República de Perú, Ollanta Humala, y del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, se reunieron en la isla de Esteves Puno el 23 de junio del pasado 2015, en cumplimiento del encuentro presidencial y primer gabinete binacional de ministros del Perú y Bolivia. En esta primera binacional, que se realizaba en la región, partía de la conciencia de la necesidad de fortalecer las relaciones entre ambos países, por lo que se decidió llevar adelante una agenda estratégica de cooperación que atienda los desafíos del presente y se proyecte con visión de futuro, particularmente en beneficio de ambos pueblos de las zonas fronterizas, andina y amazónica, de gran riqueza natural y diversidad cultural, las que afrontaban a la vez importantes retos a la seguridad y el desarrollo socioeconómico que se llevó adelante el primer gabinete binacional. Hemos explorado un lindo encuentro binacional entre Perú y Bolivia. Ya estamos en la quinta reunión con resultados importantes y algunos compromisos siguen trabajándose, siempre pensando en beneficiar a los más necesitados, trabajando para los más humildes, para los más pobres. Son políticas sociales que nos permiten resolver los problemas de esta región. Pero lo más importante, después de tantos años, decía hace un momento, estamos gestando un nuevo Capayán, como nos dejaron nuestros antepasados, integración de los pueblos. Este gabinete binacional, y a eso hay que explicarlo, no solamente es un esfuerzo de 2 horas de conversar entre ministros y presidentes, es el resultado de 1 año de trabajo. Porque lleva a las conclusiones en función de los acuerdos y compromisos que se asumieron el año pasado en Bolivia. Y eso nos obliga a un esfuerzo permanente de coordinación en varios ejes que hemos venido trabajando. Hemos venido trabajando
en ejes de seguridad, en ejes de defensa del medio ambiente, hemos venido trabajando en ejes económicos. En aquella oportunidad, ambas autoridades de los países, convencidos que las reuniones periódicas de los futuros gabinetes binacionales constituirían la más alta intención de diálogo político bilateral y el foro idóneo para reforzar el entendimiento, la cooperación y la complementariedad entre ambos países, establecieron realizar encuentros anuales. Desde entonces, año tras año, las más altas autoridades de ambos países encabezados por sus presidentes llevaron a cabo los siguientes binacionales, que se fueron realizando intercaladamente en ciudades de Perú y Bolivia. Decirles que tenemos muchas expectativas en este espacio de diálogo que establecemos los dos países. No en vano, ya este se constituye en el quinto gabinete binacional, tres de los cuales yo he tenido la oportunidad de participar. He estado en Sucre, he estado en Cobija, he estado en Lima y en esta oportunidad aquí en la ciudad de Hilo. Y como comentaba hace un momento con Evo, es simbólico que se realice aquí en Hilo, porque Hilo es geopolíticamente una ubicación estratégica en el litoral peruano. Es el puerto más austral que tiene nuestro país y en consecuencia también la visión de desarrollo de mediano y largo plazo de Bolivia también tome en cuenta el puerto de Hilo y entonces hay una confluencia de intereses de los países que tienen una intersección en este ambiente, en este territorio. Este 24 y 25 de junio se llevó adelante el quinto gabinete binacional Perú-Bolivia en la ciudad costera de Hilo, Perú, donde asistieron los presidentes Martín Vizcarra de Perú y Evo Morales por Bolivia, junto a sus ministros de Estado para desarrollar durante dos jornadas cuatro ejes de trabajo que giran en torno a medio ambiente, recursos hídricos, seguridad y defensa, desarrollo económico e infraestructura. Durante este quinto gabinete binacional se llegaron a firmar 12 acuerdos, memorándums de entendimiento y cooperación. Conozcamos cuáles y en qué áreas. Acuerdo Interinstitucional de Cooperación en Materia Nuclear de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear, ABEN, con el Instituto Peruano de Energía Nuclear, IPEN. Acuerdo específico sobre cartografiado geográfico digital de la zona de frontera Perú-Bolivia. Convenio interinstitucional, acuerdo marco sobre tráfico de recursos forestales. Acuerdo interinstitucional entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú y el Ministerio de Justicia para transparencia de instituciones. Acuerdo interinstitucional para la creación del Comité Binacional de Información Estadística sobre Seguridad. Acuerdo de cooperación sobre intercambio de información de lucha contra la delincuencia organizada. Acuerdo interinstitucional para la creación de la reunión de altos mandos policiales RAMPOL. Acuerdo de cooperación para la distribución de GLP en poblaciones fronterizas entre Bolivia y Perú. Acuerdo de cooperación para la integración energética entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República del Perú. Convenio de cooperación para la construcción y operación de redes de distribución de gas natural en la población de Desaguadero. Memorándum binacional, aprobación del POA, gestión 2019. Y finalmente, el acuerdo de derecho de paso para la navegación en el lago Titicaca. Asimismo, se realizaron 92 compromisos entre ambos países. Conozcamos algunos de estos. Se acordó crear una reunión de altos mandos policiales entre ambos países para evaluar y coordinar trabajos de seguridad, contrabando y narcotráfico, la que se llamará RAMPOL Perú-Bolivia.
Asimismo, se acordó trabajar de manera coordinada y de mutuo apoyo en agricultura y riego en beneficio de la producción alimentaria. En el aspecto minero, se estableció la realización de cartografiado geológico de la frontera. El aspecto empresarial privado no fue dejado de lado, pues se acordaron continuar realizando el encuentro empresarial andino en pro del comercio de ambos países, Perú y Bolivia. Al ser países que tienen mucha historia en común, se estableció coordinar trabajos para la conservación de patrimonio cultural arqueológico. Ambos países acordaron trabajar en dinamizar y acortar tiempos en comercio, agricultura y pecuario, libre de barreras no arancelarias. Por otra parte, estos países hermanos acordaron trabajar conjuntamente en beneficio de sus profesionales, al dar validez a los certificados de estudios, títulos y grados académicos de educación superior reconocidos oficialmente por los sistemas educativos de cada país. Además, se habilitará el paso de frontera San Lorenzo, lo que dinamizará la economía de la región de ambos países. Bolivia es uno de los países en el que su servicio de internet es considerado como caro, esto por su condición de mediterraneidad, que impide salir de frontera directa a la conexión de fibra óptica al Pacífico, razón por la cual Perú y Bolivia trataron el tema de la fibra óptica para nuestro país, pues recordemos que en 2018 el actual ministro de Obras Públicas, quien desempeñaba labores como gerente de la empresa nacional de telecomunicaciones Entel, Óscar Coca, daba a conocer que la telefónica con la conexión a la fibra óptica del Pacífico a través de Puerto Hilo podría iniciar operaciones bolivianas en Perú, brindando 3 servicios en 5 regiones del hermano país. Creo que el país ha dado importantes pasos en el acceso a internet. Se han logrado cosas muy importantes, se ha mejorado por supuesto la velocidad, que es lo que más preocupa a mucha gente, pero también se ha logrado dar acceso a gente que no tenía acceso, se ha logrado llegar a comunidades, a poblaciones, a barrios donde no existía el internet, y eso viene desde el año 2007-2008 en que se implementaron los programas con los telecentros educativos, con la ampliación de la red de fibra óptica, las radiobases, dotar de telefonía celular en las poblaciones más alejadas. Entonces se ha equilibrado entre el mejorar la velocidad en los centros urbanos y también ampliar la cobertura de las telecomunicaciones en todo nuestro país. Esto permitirá que Bolivia Entel brinde servicios de telefonía, datos y televisión, teniendo como objetivo inicial estos servicios desde Tacna, Desaguadero, Hilo, Arequipa, siendo estas 5 ciudades importantes de la parte media sur, que es la que cubrirá Bolivia toda vez que por ahí pasaría la fibra óptica de nuestro país. En ese sentido, el punto que corresponde a telecomunicaciones, en este caso Entel, se ha tocado los avances, ¿no? Han congratulado los ambos países, Perú y Bolivia, han congratulado el avance de la implementación de la fibra óptica soberana hacia el Pacífico, ¿no? En ese sentido, nosotros continuamos con la implementación y, como se había informado más antes, se prevé la culminación para finales de agosto, ¿no? Los tramos que se tienen previstos son desde Desaguadero, el tramo terrestre que se llama, desde Desaguadero hasta Hilo, y el tramo submarino desde Hilo hasta Lurín, que es Lima, ¿no? El ambicioso proyecto tiene una inversión millonaria que aún no se ha cifrado en su totalidad. Sin embargo, solo en la fibra óptica se tiene estimado una inversión de por lo menos $500 millones en la red de transmisión de datos boliviana.
En sí, bueno, estamos el primer objetivo que tenemos nosotros es con la implementación de la fibra óptica, es que nosotros vamos a permitir tener conexión directa hacia operadores internacionales. Eso quiere decir que nuestra conexión ya no va a ser alquilada mediante como hacemos actualmente, ¿no? Sino que vamos a tener una fibra óptica propia, que así vamos a poder intercambiar nosotros el tema de capacidad a los operadores internacionales. Y como segundo objetivo tenemos que en poblaciones al sur del Perú nosotros podamos brindar lo que es acceso a internet. La iniciativa dará lugar a la disminución de las tarifas de servicios que se brindan con esta tecnología en territorio nacional, entre ellas el denominado Combo 4 Play, mediante el cual la estatal brindará internet, televisión, VoCIF y telefonía. Justamente Entel Bolivia ha abierto una empresa que es denominada como Entel Bolivia SAC, que es una empresa ya constituida en Perú. Entonces esa empresa va a operar de forma independiente, no necesita ningún tercero, nada. A la fecha, el tendido del cable en tierra como en mar tiene un avance del 70%. Se concretaron firmas con embarcaciones especiales para esa labor en el océano, mientras que Entel alista la compra de insumos y la contratación de cuadrillas para las operaciones en suelo peruano que, según Coca, no son complejas debido a su experiencia. Esta última será entre 3 y 6 meses. Desde la realización de la primera binacional entre Perú y Bolivia, ambos países firman al finalizar el encuentro de declaratoria que lleva el nombre de la ciudad en la que se realiza la binacional. En esta oportunidad se firmó la declaración de Hilo, en la que se comprometen las autoridades de ambos países a mostrar avances de los acuerdos y o memorándums firmados en próximas reuniones. Pues esta ha sido una reunión histórica, un reencuentro de dos países hermanos. En la declaración conjunta están todos los temas que se han abordado en la reunión. Y la declaración conjunta lo firman justamente los presidentes. Es el documento que recoge todos los temas abordados durante el gabinete binacional. Y la declaración conjunta además incluye los acuerdos que se han suscrito. Recordemos que los presidentes del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, y de la República del Perú, Martín Vizcarra, firmaron en la ciudad de Cobija, Pando, la declaratoria de Cobija el pasado 3 de septiembre del 2018, en ocasión del cuarto gabinete ministerial binacional Perú-Bolivia, declaratoria que contenía 42 puntos, los que en esta quinta binacional fueron revisados en su avance y progreso. El quinto gabinete binacional trabajó el nuevo plan de acción de Hilo, que abarca temas de medio ambiente y recursos hídricos transfronterizos, seguridad y defensa, desarrollo económico, políticas sociales y fortalecimiento institucional e infraestructura para la integración y el desarrollo. Conozcamos. Al reconocer la importancia del lago Titicaca en la historia y en la integración de ambos países, su relevancia ancestral, cultural, ambiental y económica para los pueblos que lo habitan y la vulnerabilidad de sus ecosistemas, expresaron su firme compromiso de poner en práctica todas las medidas que estén a su alcance, con el fin de restablecer sus capacidades ambientales de forma tal que permita su recuperación en beneficio de los pueblos que habitan las zonas circunlacustres y en equilibrio con sus actividades económicas. Bolivia y Perú tenemos una instancia creada entre ambos países que se llama la Autoridad del Lago Titicaca. Lo que se pretende es que a través de esta instancia se pueda operativizar acciones concretas para la descontaminación del lago, que es una prioridad para ambos países. Ya el Perú está haciendo inversiones, por parte de Bolivia también estamos haciendo inversiones. Como muestra de este compromiso, dispusieron la creación de una comisión binacional de alto nivel que en un plazo de 90 días deberá definir los lineamientos y acciones para la recuperación ambiental del lago Titicaca y de su diversidad biológica con énfasis inicial en el sector del lago menor. Y esta prioridad también significa poder hacer una reforma de esta institución binacional que tenemos. Creo que la institución creada tiene que ir al ritmo que están yendo los países, tiene que responder a los desafíos que se le está planteando, y en ese marco hemos planteado una reforma para poder agilizar la implementación de los diferentes proyectos y programas para la descontaminación del lago Titicaca.
Se reafirmaron las obligaciones y derechos que componen a ambos países para aprovechar en beneficio de sus pueblos los recursos hídricos del sistema del lago Titicaca, río Desaguadero, lago Popó y el salar de Coipasa, en función de acuerdos y decisiones bilaterales que contemplen su uso equitativo, excluyendo todo aprovechamiento y desviación unilateral. Asimismo, acordaron encomendar a los ministerios de Relaciones Exteriores que propongan medidas para fortalecer la institucionalidad y las funciones de las autoridades binacionales autónomas del lago Titicaca, río Desaguadero, lago Popó y el salar de Coipasa, incluyendo su normativa interna de manera más eficiente la conservación y el uso sostenible de los recursos hídricos e hidrobiológicos de dicho sistema transfronterizo. Importante mencionar que el pasado marzo de esta gestión, la Policía del Perú y de Bolivia, en el marco de la sexta reunión de jefes policiales de zona de frontera, acordaron realizar operaciones binacionales para combatir el crimen organizado y el narcotráfico. En aquella oportunidad se formaron 8 mesas mixtas de trabajo, donde se abordaron temas como tráfico ilícito de sustancias controladas, intercambio de información fronteriza, control lacustre, planeamiento y operaciones policiales, prevención e investigación de robo de vehículos. Razón por la cual este quinto gabinete binacional realizó una evaluación y seguimiento de los objetivos y logros obtenidos hasta la fecha entre ambos países. Principalmente el tema del contrabando y fundamentalmente el tema del narcotráfico. Un tema, un mal que hace daño a nuestras sociedades, un tema que está afectando al desarrollo de nuestros países, y hay una firme decisión del presidente Evo Morales, del presidente Vizcarra, de poder luchar contra este mal y de poder reducir por todos los medios, de poder poner todos los esfuerzos para prevenir estos temas que pues están dañando a la estabilidad, están dañando al desarrollo de nuestros países. Pese a que 1.047 kilómetros de territorio separan a Bolivia de Perú, los dos países hermanos refuerzan el intercambio de información de lucha contra la trata y tráfico de personas, contrabando, narcotráfico, preservar la madre tierra y el robo de vehículos, y se incorporó en el debate la figura del ciberdelito que se transversalizó en otros delitos. Convenios más relevantes está el potenciamiento de Puerto Hilo, que mantiene un descuento del 30% hasta junio del 2020 a favor de la carga boliviana. El presidente Morales manifestó en la inauguración del gabinete que desea que en Hilo se implemente un megapuerto para Perú, Bolivia y Brasil, que consolide el proyecto del corredor ferroviario bioceánico de integración. Nuestro sueño, nuestro deseo, mi deseo es que en Hilo tengamos un megapuerto de entrada y salida para Perú, especialmente para Bolivia, para Brasil. Estamos proyectando una gran interacción. Con seguridad, tal vez este equipo no vamos a poder ejecutarlas, pero dejar un proyecto que da mucha esperanza a Sudamérica, a una buena parte de Sudamérica, a las nuevas generaciones, que va a crear el movimiento económico, va a ser tan importante. Y ese es el desafío que tenemos de esta generación. El gobierno peruano manifestó su solidaridad con Bolivia por la situación de mediterraneidad que atraviesa, aspecto que fue plasmado en la declaración de Hilo. Recordemos que el puerto Hilo actualmente se encuentra administrado por la Empresa Nacional de Puertos del Perú, en el que Bolivia cuenta con un espacio para que operen con las exportaciones de productos, lo que permite reducir tiempo y brindar otras ventajas a los empresarios y transportistas de carga internacional. Pues desde el primer momento que ha empezado a movilizarse la carga boliviana a través del puerto de Hilo, se ha tenido un importante crecimiento hasta la fecha. Es un puerto que tiene las condiciones necesarias, un puerto que le da ventajas al comercio boliviano. Por ejemplo, se tiene una
un 30% de descuento en los costos que se tiene para la carga y descarga en el puerto, y todo esto nos permite generar una alternativa para los transportistas bolivianos, para los exportadores bolivianos, para poder llevar los productos que son del país. Razón por la cual el gobierno boliviano le interesa fortalecer y promover este puerto para establecer mejores ventajas para el comercio boliviano. Importante mencionar que más de 3/4 partes del comercio exterior boliviano se canalizan actualmente por los puertos del norte de Chile, el acceso principal del país altiplánico al Pacífico desde que perdiera sus costas como consecuencia de la guerra del siglo XIX. Razón por la cual los ministros de Bolivia y Perú avanzan en acuerdos para romper o al menos disminuir esa dependencia. Bolivia ha puesto su atención en los últimos años en Hilo y en la hidrovía. El flujo de carga boliviana por Puerto Hilo sumó 60.000 toneladas en los primeros 7 meses de lo que va del año, 420% más de lo que se movió en el periodo 2018. Están los dos puertos peruanos que nosotros tenemos que analizar la logística para algún tipo de exportación. En el caso de minerales es más fácil llevar desde Potosí, Oruro hacia puertos chilenos, pero hay que ver también la posibilidad de que se lleve hacia puertos del Perú. Sin embargo, estamos analizando algunos productos que se tienen para el puerto del Perú, porque este es el tema de incrementar la carga. Y en el caso de importaciones hemos movilizado cerca de 60.000, 65.000 toneladas como ASPB por el puerto de Hilo. Ahora, el desafío es cómo vamos a ir sosteniendo ese incremento, y ahí tenemos una agenda que trabajar con la gente de ENAPU de puertos para promocionar el puerto de Hilo desde Bolivia a los importadores y exportadores. En el marco del 5º Gabinete Binacional Perú-Bolivia, el ministro de Energía y Minas, Francisco Ismodoiz, y el titular de la cartera de hidrocarburos de nuestro país, Luis Alberto Sánchez, suscribieron 3 convenios interinstitucionales de cooperación que contribuirán a consolidar la cooperación e integración energética en beneficio de las poblaciones fronterizas de ambos países y promover, sobre todo, más inversiones en el territorio nacional. Se acordaron la implementación de un proyecto de diseño, construcción y operación de redes domiciliarias que permitirá llevar gas natural a miles de hogares del distrito de Desaguadero y otras zonas de la frontera a precios accesibles y mejorando significativamente su calidad de vida. La instalación de redes de gas natural en el sur del Perú, específicamente vamos a llegar inicialmente a Desaguadero y a todas las poblaciones cercanas. Actualmente nosotros llevamos gas criogenizado desde la planta de GNL que está en Santa Cruz hasta la estación de desgasificación en Desaguadero, lo que nos permite contar el día de hoy con gas en Desaguadero. Entonces vamos a realizar las instalaciones necesarias, los permisos también tenemos que conseguirlos en el país de Perú. El segundo acuerdo establece el desarrollo de un proyecto de comercialización de gas licuado de petróleo GLP con el objetivo de potenciar el abastecimiento de dicho producto a favor de las poblaciones del sur del Perú y brindar al consumidor final precios más competitivos. Para lograr este objetivo, la empresa estatal boliviana Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB, podrá asociarse con una empresa peruana o participar como agente de comercialización por sí sola, según corresponda en el marco de las respectivas legislaciones nacionales. Es muy importante decirlo, ¿no? Inicialmente vamos a solo comercializar, pero en algún momento vamos a tener instalaciones en el vecino Perú y tendremos, como hace 20 años veíamos la bandera brasilera y las estaciones de Petrobras, tendremos instalaciones bolivianas, redes bolivianas en el vecino país y mostraremos que hemos progresado. El eventual desarrollo de infraestructura energética que integre Perú con Bolivia no solo traerá inversiones, produciendo empleo y dinamizando comercialmente a las regiones, también incrementará la seguridad energética del país al contar con mayores inventarios de combustibles. En relación con el gasoducto para el sur, el gobierno peruano ha ratificado que está avanzando en los preparativos para su construcción en 2 tramos. El primero hasta Anta, el cual será concluido en el 2022, y el segundo tramo hasta Hilo, que se concluirá en el 2023.
Bueno, son tres diferentes tiempos que de los que podríamos hablar, ¿no? Las redes de gas es algo muy, muy a corto plazo. Una vez que tengamos con los permisos que debemos tener en el territorio peruano, no deberíamos hablar más de 45 días. En el caso del GLP, de igual manera es un corto plazo, es iniciar, podemos tal vez engazafar en nuestro lado, hay que ver el tema de la normativa peruana en lo que estamos viendo actualmente. Tercer punto, que es el estudio para la construcción de un gasoducto, sí es un tema que hay que tratarlo con los tiempos necesarios porque necesitamos conocer y afinar, porque va a ser una gran inversión lo que nos conlleva a realizar bastantes estudios para hacer una inversión de ese tamaño, ¿no? De esta forma, para el gasoducto del sur se transportará el gas de Camisea y el gas de Bolivia. Es decir, que se va a transportar más gas natural por el mismo ducto. Esta es la forma como el gobierno garantiza que el gas de Camisea llegará al sur del Perú y tendrá costos competitivos para competir con el gas de Bolivia. La estratégica ubicación de Bolivia en el mapa sudamericano muestra claramente su incomparable posición integracionista al estar rodeado por miles de kilómetros fronterizos y con varios países en su entorno, como no sucede con ninguno de los vecinos. De ahí que internacionalmente se convierte en señal a nuestro país como el centro integrador más activo de la región. Razón por la cual el pasado 12 de junio los presidentes de Bolivia y Paraguay, Evo Morales y Abdón Benítez, conmemoraron el 84 aniversario del cese de hostilidades de la Guerra del Chaco. En un acto público realizado en Plaza Murillo, en la ciudad de La Paz, ambos países instalaron en la Casa Grande del Pueblo el primer gabinete binacional en el que buscaban impulsar acuerdos de integración y cooperación. Bolivia puede ser miembro pleno de Mercosur. Es otra instancia de integración. Los países miembros plenos están debatiendo acuerdos. La realización del estudio de prefactibilidad para que en 8 meses tengamos el resultado de ese estudio y ahí entre ambos países podamos buscar los inversores para que ese gasoducto de Bolivia a Paraguay pueda ser una realidad. Para cooperar en la implementación de un telepuerto en Paraguay, un telepuerto para comunicaciones por satélite que muy probablemente use nuestro satélite. Bolivia, una vez más, país integrador a la región, inició una agenda bilateral con Paraguay, viendo que estos encuentros son fructíferos para ambos pueblos y más cuando se trata de generar oportunidades de negocio, por lo que llegó a Bolivia una delegación de 42 empresarios privados del vecino país, con los que se cerraron 70 millones de dólares en intenciones de negocios con empresarios bolivianos. Siempre la población boliviana, la población de los otros países, siempre cuestionan, dicen, bueno, los presidentes, los cancilleres se reúnen a firmar acuerdos, pero eso en qué beneficia a la población. Entonces, lo que hemos hecho ya desde el gabinete binacional con Perú, con Paraguay, lo que estamos haciendo es que los acuerdos ya cuentan con planes específicos, con planes de acción que tienen actividades claramente definidas, tienen fechas y tienen responsables. Lo que pretendemos es que no solamente queden como acuerdos, sino que estos acuerdos, a la brevedad posible, en los tiempos que están establecidos, puedan tener los resultados que los presidentes han propuesto. El encuentro binacional entre Bolivia y Paraguay se centró en 5 ejes temáticos: medio ambiente, navegabilidad, comercio, energía e hidrocarburos, llegando a firmarse 12 acuerdos y 6 convenios entre privados. Y hasta 15 o 16 acuerdos
de Estado a Estado, de seis acuerdos, de privado a privado, deben fortalecer este crecimiento económico. Un mancomunado de empresarios paraguayos y bolivianos redundará, sin lugar a duda, en la generación de empleo, factor fundamental para alcanzar el bienestar de nuestros pueblos, el desarrollo, la cooperación mutua y la prosperidad de ambos países. Con todos los países de la vecindad geográfica limítrofe se practican programas de vinculación, unos de mayor actividad que otros, especialmente en materia de intercambio comercial y de manera especial. Una clara muestra de estos son las binacionales que viene realizando Bolivia como una forma de unir esfuerzos en pro de las naciones de la región. Con esta actividad, Bolivia da una señal clara y fuerte al mundo que es un país de paz que busca la integración no solo de sus pueblos, sino de una región que por historia tiene una misma raíz. Bolivia está dando importantes señales al mundo de que no solo se puede integrar una región, sino también se puede integrar a lo que es un continente o el mundo entero. A pesar de que se deben cumplir las normas y reglas con fronteras, Bolivia está siendo conocido en el globo terráqueo como un país integrador de América Latina.